Todo por la causa, otra vez con vosotros. En esta ocasión tenemos a una amiga, vecina de Rivas, vecina de aquí de Vallecas de la Asamblea de Madrid, amiga, Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Antes de que nos cuentes alguna cosa, en respuesta a las preguntas que yo te haga, vamos a ver un vídeo sobre algunas cosas que haces por los madrileños, por los que te votaron. Muy bien. Señora consejera, una coordinadora que agrupa a los representantes que han sido elegidos en las universidades públicas, claro que es una institución. Como cualquier asociación que agrupe a ciudadanos, es una institución, señora consejera. Y es una vergüenza que ustedes no le reciban, que ustedes no le reciban tras cuatro peticiones realizadas de reunión. Ustedes, que tanto reclaman ese respeto de las instituciones, que se escandalizan cuando un diputado electo recuerda en sede parlamentaria que a quien amenaza y atemoriza a la población con desahucios y con miseria para enriquecerse, solo se le puede llamar gánster. Ustedes, que les pasa eso, son incapaces de respetar las instituciones que no están en su servicio y que ustedes no controlan. Ustedes, que llaman antisistemas a quienes aspiramos a devolver el poder a la soberanía para recuperar la democracia, parasitan las instituciones del Estado para desmontarlas piecita a piecita y regalárselas a sus amigos, como están haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y en esta comunidad. Y en ese plan no quieren escuchar ni dialogar con ningún ciudadano. En su caso, señora Figar, ya es sordera patológica lo que sufre. No escuchan a nadie, y mucho menos a los estudiantes. Empieza a pensar que el hecho de que se vacíen las aulas por la subida de tasas no solo no le preocupa, sino que le produce cierto alivio. Porque ¿sabes lo que creo, señora consejera? Que usted tiene miedo a los estudiantes. Sí, porque a pesar de los sucesivos ataques que ustedes les profieren, ellos se han mantenido firmes y han respondido con dignidad en defensa de la educación pública. Y eso, señora consejera, le aterroriza. Por eso han vuelto desde la época de Franco las imágenes de la policía tomando las universidades públicas, porque tiene miedo. Mientras ustedes siguen atrincherados en su despacho, acodándose en una mayoría de votos que hace mucho que dejó de ser mayoría ciudadana. Su sordera ante la comunidad educativa no viene sino a confirmar que su único interés es ser la alumna aventajada del Partido Popular en la destrucción definitiva de la escuela pública. Y en eso, la verdad que le felicito, señora consejera, lo ha conseguido. Es usted el ojito derecho del señor Ver. Pero no se olvide, señora consejera, señoría, voy terminando, presidente, que usted necesita al pueblo mucho más que el pueblo a usted. Han sido los estudiantes, con su movilización y su protesta, los que han obligado al señor Ver a retirar un vergonzoso decreto de las becas Erasmus. Porque en democracia, a pesar de su aparato mediático y financiero, quien tiene la última palabra siempre es la gente. Y un día puede que la mayoría silenciosa se levante, deje de estar callada y le digan váyase, señora Fiat. Para terminar, ya acabo, señor presidente, de verdad, si me lo permite le voy a dar un consejo. Tenga cuidado, señora consejera, no se vuelva a equivocar de padrino político. Bert, camino por el camino propio de los cadáveres políticos, aunque ¿qué le voy a decir a usted de cadáveres políticos? Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra Tania. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber, aparte de las actividades que haces en la Asamblea de Madrid y que nos cuentes cómo ves el panorama político, quería también que nos informases que nos hemos enterado que has creado con otro grupo de personas dentro de Izquierda Unida, no sé si se llama Tendencia, Familia, me parece que os llamáis En Común. Corriente de opinión. Corriente de opinión. ¿Eso qué es? Bueno, pues En Común es un grupo de militantes de Izquierda Unida de todo el Estado, que después de la Asamblea, que antes de la Asamblea Federal, hacemos una serie de aportaciones de reflexión política al documento y al debate que se produce en diciembre del año pasado, en la línea de que la emergencia del momento político actual requiere
lo que nosotros llamamos audacia política y requiere tomar decisiones sobre cómo organizar Izquierda Unida y cómo enfrentar los retos que pone la ciudadanía con cierta urgencia y con cierta necesidad. Y vemos en ese proceso de debate que esta reflexión es compartida, pero que a veces las urgencias de los tiempos de la organización y las agendas que impone la vida cotidiana impiden hacer reflexiones en profundidad sobre cómo afrontar pues esa desafección de la ciudadanía y esos cambios imprescindibles que se tienen que dar a los partidos que aspiramos a ser un referente de una transformación profunda. Y entonces nos organizamos para articular esos debates y con la voluntad de trasladar a Izquierda Unida una batería de propuestas que hayan sido trabajadas previamente y debatidas previamente con métodos transparentes y abiertos a todo el que quiera participar, pues toda una serie de propuestas concretitas de cómo mejorar nuestra relación con la ciudadanía y con el exterior de nosotros mismos, ¿no? A mí en principio personalmente me parece una buena idea porque es lo mismo que reclaman los ciudadanos de la clase política, que haya mucho más pluralismo y más transparencia, que eso se traslade a los partidos políticos me parece estupendo. Entonces, de la misma forma que existe Izquierda Unida, existe el PSOE, existe EQUE porque quiere darle un carácter de un color ecologista, vosotros, ¿qué queréis en común? ¿Qué planteamientos tiene en común? Porque ya hay muchas tendencias en Izquierda Unida, tanto a nivel regional como nacional. O sea, ¿qué aportáis distinto que no esté ya aportado por las tendencias que hay actualmente, que de mi punto de vista son responden a un interés personal? Los de Ángel Pérez, los de no sé qué, no sé cuántos. O sea, que el cariz ideológico se olvida un poco. ¿Vosotros qué os une a todos vosotros? Nosotros no planteamos una línea de unidad y de definición en torno a un posicionamiento ideológico de los que estabas planteando, de que si la ecología política. Hay mucha gente vinculada a nosotros que está en esos entornos, en el entorno del ecosocialismo, que podríamos llamar, ¿no? Pero la definición y el trabajo que quiere desarrollar en común no está tanto centrado en la línea ideológica como en la línea pragmática, por decirlo de alguna manera, o de práctica política, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos lanzado y está moviéndose en las redes y esperamos en los próximos órganos federales poder trasladarlo y poder forzar ese debate, una propuesta de un método de cara a la del diseño de las candidaturas y el diseño del programa para las elecciones europeas, ¿no? Y hemos lanzado una reflexión en torno a que las elecciones europeas abren un proceso electoral, el ciclo que acabará con las elecciones generales, de dentro de año y medio, si no pasa nada, y que en ese proceso estas elecciones son importantes para dar el salto de los discursos que se recogen en el papel, de las convergencias, las confluencias, todos los nombres que le queramos poner, y hacerlo efectivo, ¿no? Y nosotros apostamos, pues, por ejemplo, con una línea clara de apertura hacia afuera y de elegir los candidatos en torno a primarias, con participación de otros agentes, para que de alguna manera pongamos en la práctica lo que decimos que compartimos con los movimientos sociales y con la ciudadanía que está reclamando un cambio de los partidos. O sea, que lo que pedís en concreto en ese tema es en las próximas elecciones europeas es que la ciudadanía, lo que también se llama los movimientos sociales, lo que tiene que ver con el 15M y demás, confluyan en una única candidatura, donde participen. Que al menos nosotros pongamos los mecanismos para que eso suceda. Desde luego Izquierda Unida ya está en una vía en torno a eso, tanto con los partidos y organizaciones con los que ya tenemos alianzas en el Congreso, en una mesa de debate y de definición para esas candidaturas. También hay una apuesta en lo que se ha llamado convocatoria y ahora está llamándose Suma, de llamar a los movimientos sociales que no son partidos para también confluir en eso, pero nosotros planteamos que una vez que eso está caminando hay que dar, digamos, el golpe definitivo en plantear que la candidatura no puede acabar siendo una suma de siglas, sino que es momento de hacerlo de una manera mucho más participada y mucho más abierta, ¿no? Pero eso en este tema en concreto. También hemos planteado que los métodos de debate en los órganos de Izquierda Unida tienen que cambiarse porque tenemos un método muy clásico, muy de partido y aspiramos a ser otra cosa y por tanto hay que generar otros procedimientos. Hemos planteado toda una línea de propuestas en torno también a las reformas de los códigos éticos para que sean más efectivos y para que cada vez que pase algo no haya 27 dudas de si se aplica, si no se aplica, sino que sea mucho más claro y mucho más fácil para que no tengamos ninguna duda y seamos una organización claramente transparente e intachable en nuestro comportamiento ético. En definitiva, toda una serie de cosas que la urgencia cotidiana al final lo deja escrito en los papeles como compromisos que nunca se concretan en nada. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues nosotros proponemos ir avanzando en esos debates y decir, estas son las propuestas de cómo se puede hacer en lo concreto y entonces tómense las decisiones para que se hagan. Dejemos, digamos, de retrasar esas decisiones, ¿no? Para ponernos un poco a la altura de lo que está pidiendo la gente, no nada más que eso. O sea, que queréis que lo que la gente le pide a la clase política, cuando muchas veces se le dice incluso que no nos representan, es
queréis que también la ducha no solamente la reciba la clase política, sino también vuestra organización, que es también corresponsable de muchas de las cosas, claro, que pasan. Nosotros cuando hicimos el papel y la reflexión política en la Asamblea Federal, lo que planteábamos es que nosotros no somos parte del paisaje y que nosotros obviamente estamos mucho más lejos de la percepción que tiene la gente de los grandes partidos y desde luego mucho más lejos de ser responsables de muchas de las cosas que han pasado, pero que tenemos una trayectoria y que por tanto no ser parte de eso y ser claramente una alternativa a ese modelo no basta con decir nosotros no estuvimos en el poder. Hay que tomar decisiones efectivas en torno a eso y hay que asumir, para empezar, que si cuando la gente dice no nos representan, a lo mejor hay que empezar a pensar que nosotros no deberíamos aspirar a representar a la gente, sino a trabajar conjuntamente con la gente por un modelo distinto de política, ¿no? Porque parece que uno de los problemas es que el modelo de representación de yo te elijo y tú haces lo que te da la gana, pues está agotado. Entonces empecemos nosotros a trabajar con formas diferentes, un poco lo que planteamos. Bueno, yo personalmente deseo que os vaya todo muy bien, pero vamos a descender un poco al trabajo en la Asamblea de Madrid. Ahora ya termina el año, sí. Podemos hacer un balance breve, corto, de lo que ha pasado y podemos también resumir lo que nos espera para el futuro, que es lo que se aprobará estos días en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que saldrán adelante evidentemente porque tiene supermayoría absoluta el Partido Popular. Primero un balance, ¿qué ha pasado este año? De hacia adelante o hacia atrás, los recortes, ahora con una falsa o no recuperación económica, y luego, ¿qué nos traen a los madrileños estos presupuestos que se aprobarán en dos o tres semanas? Pues yo creo que lo que pasa en el último año es un acelerón de un proceso de lluvia fina que lleva desarrollando Esperanza Aguirre desde 2003 y que ahora con la excusa de la crisis nos lo quieren hacer como irreversible, que es un cambio y una transformación profunda del modelo de sociedad que conocemos. O sea, que no es vamos a tomar decisiones porque no hay dinero, sino que hay una apuesta clara de dejar de tener una sociedad en la que el Estado o las organizaciones públicas se preocupan de todo el mundo, atienden las necesidades fundamentales, garantizan derechos, garantizan que uno cuando ha trabajado toda su vida tiene derecho a una jubilación y a una vejez digna, y eso pues en el último año se ha visto el acelerón, ¿no? Todo el proceso de suspensión por la vía de los hechos de los derechos fundamentales, de privatización del proceso educativo, y yo creo que lo más grave que ha sucedido es el tema de los hospitales, ¿no? Y de la entrega directa de todos los servicios sanitarios o del intento de entrega directa de todos los servicios sanitarios a empresas amigas. Y creo que también hay que resaltar que lo que ha sucedido ante eso es una reacción muy fuerte de la sociedad madrileña, que ha dicho no estamos dispuestos, incluso gente, digamos, del entorno, votantes del Partido Popular, han dicho nunca os dimos la confianza para que transformaseis cosas fundamentales de nuestra sociedad. Esto no lo vamos a permitir y vamos a luchar con uñas y dientes. El problema es que el Partido Popular es sordo a todo lo que sucede fuera de sus despachos y de sus sedes y de los sitios donde planifican el futuro para los madrileños, ¿no? Y la demostración, ese es el modelo de debate de estos presupuestos, que se parece mucho, casi un poco peor que los presupuestos de años anteriores. Vamos a un modelo de debate de presupuestos acelerado, en el que no hay espacio prácticamente para poder presentar una alternativa en su conjunto. Tienes que someterte a unas reglas de presentación de enmiendas y de alternativas que limitan mucho plantear un modelo global alternativo a lo que hace el Partido Popular. Y vamos a la famosa ley de acompañamiento, que siempre es muy cacareada porque en esa cuelan un montón de modificaciones legislativas que no se atreven a debatir con rigor delante de todos los madrileños, y normalmente nos están acostumbrando a debatirlo el día 28 de diciembre como si fuese una mala broma de los santos inocentes, y este año creo que vamos a un debate el día 19 a las probablemente 12 de la noche o 1 de la mañana, porque se debatirá después del debate ordinario, del pleno ordinario, con lo cual, pues una vez más, una Asamblea de Madrid que está rodeada de cristales y que se construyó como un edificio de cristales en una voluntad de hacerla transparente, y que el Partido Popular la convirtió en un búnker en la que no entra ni sale nada positivo para los madrileños. Tania, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer hablar contigo. Y bueno, ya cerrando contigo, damos paso a un vídeo sobre distintas movilizaciones contra la ley BERT. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti, Lino.